Buenas a todos. Al habla Zeta. Y estamos... Uy, que me caigo. Estamos en Pokémon Blanco 2. Episodio número 15. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Nos habíamos quedado a las puertas de esto y no tenemos fuerza. Bueno, se lo podremos enseñar a alguien, quiero pensar. Por favor, dime que alguno de los esclavos de Beo puede. Joder, tío. Estoy tan triste ahora mismo. Vale, venga, no pasa nada. Dios mío, tengo una pereza hoy. Vale, ruta 23. Vamos para acá. Tengo una pereza encima ahora mismo. No sé, he empezado súper temprano a grabar. Y poco a poco es como que me he ido desactivando y desactivando. Y es verdad que llevo como las 2 horas y media de grabación. De Pentiment y de Nine Souls. He grabado el episodio 8 de Pentiment y el 14 de Nine Souls. O sea, están ambos un poco más adelante que... No sé qué carajo le acaba de pasar al... Es porque he pulsado... Vale, ok, interesante. ¿Qué hago? Es que sí, tiene fuerza, pero bueno, supongo. Vamos a quitarte a ti. De momento. Bueno, maravilloso. Anyway, como estaba diciendo, perdón. Como estaba diciendo, que llevo... llevo un rato grabando hoy. Me he tomado un pequeño descanso antes para merendar un poquitito y tal. Pero es que me he desactivado de una manera. Estoy en plan, me estoy durmiendo. Joder. Oh, vamos para acá. Vamos a la calle Victoria. Y desde ahí podemos bajar. Estoy fatal, estoy fatal. No sé qué carajo me pasa. Pero bueno. Uy. Madre mía. Podría haber venido directamente a este centro. Bah, me he olvidado de que estaba este centro Pokémon, perdón. Bueno, tampoco pasa nada. Hoy probablemente haremos lo de ir buscando todos los objetos que me he dejado por ahí. Y... ¿qué es lo otro que vamos a hacer? Muy probablemente hacer la calle Victoria si es que me da tiempo. Si me da tiempo, la hago entera. Y si no, pues no la hago. No, yo qué sé, intentaré hacerla y tal. Tampoco es que me queden muchos objetos, así que, bueno. Oh, no está aquí, vale. Ultra Ball, wow. Bueno, es útil, supongo. Vale, supongo que le iremos dando un poco de nivel a Buffalant. Los entrenadores guay somos muy orgullosos, por eso no voy a perder. Aunque, espero que no me saquen un Pokémon que me reviente, porque... 4 esclavos de Meo, jeje. Bueno, pues aparentemente estoy bien. Gracias. Como digo, estoy... pero terrible. O sea, de repente me duele la espalda, de repente me siento... Supongo que es porque llevo bastante tiempo sentado. No sé. Hoy es sábado, tampoco he hecho mucha cosa hoy. Bueno, he ido a comprar, me he hecho la comida... he limpiado cosas en casa, pero... nada así muy especial, verdaderamente. Me gustaría seguir avanzando en un par de proyectos que tengo pensados de web dev, ¿vale? De desarrollo de web y tal. Yo me voy haciendo proyectitos de vez en cuando, generalmente en una cosa de cliente, en una cosa de servidor. Porque sí, por norma general voy a trabajar con servidor cuando llegue al trabajo, pero... el tema cliente me ayuda... cuento contigo. Me ayuda a crear como maquetitas y cosas así. Y además, algunos proyectos que son totalmente funcionales a mi nivel, ¿sabes? Que literalmente puedo crearlo y que funcione perfectamente. Si necesito algo de ayuda, voy buscando. En plan... no sé por qué he hecho a Quiet. Si necesito algo de ayuda, voy buscando en internet a ver si alguien ha hecho algo por el estilo y tal. Y voy mirando código y no sé qué. Lo que pasa que... por ejemplo, Stack Overflow. Es que Stack Overflow es súper útil y tal. Entras a Stack Overflow y es como... son como respuestas tan específicas a veces que dices... tío, no entiendo ni qué carajo estoy leyendo. ¿Sabes? Yo solo quiero una pequeña cosita que haga esto, ¿sabes? Yo qué sé, crear un intervalo. A veces es tan sencillo como...
Bueno, lo de crear un intervalo en JavaScript es un poco más complicado. Pero bueno, son un par de parámetros, no sé qué, ta, 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 ta. Perfecto. Lo que te pone Stack Overflow. No, porque haces una función flecha hacia no sé cuánto con una... Y tú como... Una función flecha es una tontería, ¿vale? Pero que te empiezan a poner cosas y tú como... Pero si solo quieres hacer una cosa sencilla, ¿por qué me estás matando con esto? Así que sí, a veces es un poco coñacete. Cuando no tienes cierta idea. A mí lo que me gusta es ir probando. O sea, me gusta tener una idea, ¿no? Por ejemplo, en su momento, una cosa que pensé fue... Quiero crearme, para mí mismo, una página en donde yo ponga literalmente una tabla, ¿vale? Y esa tabla sea mi horario, tenga unos checkbox, ¿no? Unos checks. Nice. Y le puede ir dando a esos checks, ¿no? Para, hey, lo has completado. Eso luego más adelante pasó a ser... Vale, ahora quiero que cuando ha pasado esa hora, que es la... Cuando haya pasado la hora... Aquí están jugando con el objeto bien en tres dimensiones. Eso me gusta. Además de que es un sitio muy curioso. Me parece que está muy bien hecho. O sea, a ver, es medio laberíntico y tal. No tiene tampoco la gran cosa, pero hay algo. Hay un intento. Eso entonces fue, como digo, el... Vale, ahora. Yo le pongo una hora de cuándo debo trabajar con, o debo hacer esta cosa, ¿no? Pues lo que quiero es que la tabla... Hola, es aquí una joven promesa. La fila de la tabla de cuya acción se haya pasado ya la hora, o sea, la hora de hacerla, se ponga en rojo, ¿vale? Y si le doy a la checkbox, se pone verde. Perfecto, pues es investigar otra vez, cómo trabajar con el DOM y este tipo de cosas. Aprendo eso, vale. Pues lo siguiente es que cuando le hago clic a la checkbox, o sea, la parte que rodea la checkbox, no, esa celda, o la celda del nombre, al pulsarlo se tome la checkbox y se marque. Vale, ahora, cuando quito una checkbox, que el color verde vuelva al color habitual y que el color rojo se ponga independientemente de ello. Es decir, si ya se ha pasado la hora, vuelve otra vez a ponerse, ¿no? Que eso se hace con un intervalo. Perfecto, lo hice también. Y voy haciendo como determinadas cosas simplemente para ir practicando y demás, ¿no? Y todo esto está bien, pero lo que quiero probar ahora es a ver si puedo... Me gustaría crear una página en donde pueda crear yo la tabla. Esa tabla se guarde en la página, en local storage, probablemente, en el navegador. Porque si no, tendría que guardarlo en servidor y no quiero crear en servidor. Para eso necesito node.js y demás. Entonces, dentro del cliente que se guarde en local storage, y si tal, le puedo poner un botón de exportar para que pueda hacer, whoop, recibir eso, y si no, whoop, importar eso y ya está, ¿no? Bueno. Dime que por lo menos es una mungas al 55 o algo así. Oh, mira, más que decente. Le tiro una ventisca, me lo cargo. ¿Me lo cargo con una ventisca? Yo creo que sí. Y es algo de experiencia, al menos. No, Among Us tiene una buena cantidad de vida, la verdad, y de defensa. Jesucristo, aguanta una ventisca de Samusashi al 57. Madre mía. Bien, me encanta ventisca. Venga. Entonces lo que quiero hacer es que tenga una página en donde pueda crear la tabla. Entonces yo voy insertando filas, ¿vale? Se me pregunta determinadas cosas y le puedo dar un más. Eso sale un nuevo formulario. Y entonces luego en ese formulario... Espera, ¿golpe lo quiero aprender? Es que no me acuerdo ahora. Creo que no, creo que era ariete el único ataque que quería aprender, ¿verdad? De tipo normal, digo. Voltio cruel, terremoto, danza, espada. Nope. Conservar movimientos antiguos, no aprender golpe. Vale, corte por ahí. Supongo que vamos a utilizar corte. Vale, pues entonces, poder ir creando la tabla que se guarde automáticamente en el lado cliente,
Y luego poder editarla. Por ejemplo, vale, quiero editar el nombre de esta. Pues le doy un botón de editar y eso hace que sea editable y demás. Entonces es seguir aprendiendo, ¿vale? Todo el puto rato seguir aprendiendo. La razón por la que lo hago principalmente es porque llegará un punto en el que me pidan hacer estas mierdas en el trabajo, ¿sabes? Uy, otra parte amarilla es muy bueno. Quiero dividir dolor. me pedirán en algún momento que haga estas cosas en el trabajo o en clase o lo que sea. Y es una forma de ir aprendiendo de antemano. Lo cual siempre me parece positivo. Vale, es una forma de volver por ahí. Tengo que dar toda la vuelta ahora. Please. Ajá. Oh, no había visto este. Eso debería bastar. Ok, entrenadora. Entiendo que te imponga el desafío de la Liga Pokémon, pero debes tener fe en tu equipo, no hay otra opción. Pues eso, ir aprendiendo mierdas, ¿no? Entonces quiero hacer básicamente eso, una página que a lo mejor tenga eso. También me gustaría que, por ejemplo, las tablas se creasen, una que fuese una tabla de rutina, que por ejemplo la apliques a todos los días, ¿no? Y luego si quieres puedes ir insertando tablas que se apliquen solo a determinados días. Entonces, que sean por ejemplo 7 páginas distintas y tú dices, vale, quiero que esta tabla sea de lunes a viernes y luego esta el sábado y el domingo. Luego una tabla que sea a lo mejor, o una página que sea de recordatorios, ¿no? Que sea en plan, hey, el martes necesito hacer esta cosa, y que cuando abro la página le doy a recordatorios y las que son en el día entonces me salgan en rojo, por ejemplo, y también tengan una checkbox y no sé qué, y las pueda borrar y bla 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 bla. Todas esas cosas están muy bien porque es trabajar con el DOM y es una forma de, pues eso, aprender a trabajar con estas herramientas, que al final es una cosa que necesito hacer. Porque luego sí, en clase estoy aprendiendo cosas, pero ahora mismo en JavaScript estamos aprendiendo sobre colecciones de array y cosas así. Que no está mal, he aprendido. Aprendimos sobre local storage y fíjate, sobre local storage no tenía ni puta idea. Entonces que el profesor llegue y me explique esas cosas es como, oh, ok, estoy aprendiendo cosas nuevas. Ahora déjame insertarlas en proyectos, porque si siempre tengo que depender de las cosas de clase, no avanzo, ¿sabes? A ver, avanzo, pero no es lo mismo. La forma en la que más aprendí yo el año pasado era venir a casa y pasarme a lo mejor hora y media, algunos días, trabajando mis propias mierdas. Y así aprendí una barbaridad. ¿Qué pasa? Eso también conlleva el gran problema, en mi opinión. De que aprendes a lo mejor demasiado, por así decirlo, y luego en clase te aburres una barbaridad. Pero el problema es que aquí obviamente no podemos movernos para allá, porque claro, tendríamos que haber movido eso, haber pasado por aquí y entonces haber movido esta para abajo, pero ahora ya no puedo. Pero las rocas se quedan en su sitio, juraría. Así que creo que podemos volver. Ah, está ahí arriba, vale. ¿Y cómo se llega ahí arriba? Hay una escalera por ahí, parece ser. Vale, vamos a salir y volver a entrar. Eso debería reiniciar las rocas. Al menos las rocas que no he puesto en su sitio, como digo. Pues eso, esa es mi idea, básicamente. ¿Vale? Vale. Al menos me gusta... Quiero decir, este es el mejor puzzle de fuerza que hemos tenido de Esmeralda. O desde Rojo Fuego Verde Hoja. Lo cual es un decir. Vale, y ahora esto tiene que ir para allá. Dame el Audino. Eso es una Among Us, by the way, 100%. Nice.
No sé cuál es el nivel medio de Blanco 2. Nivel medio 57. Pues justo estoy al 57, así que no debería subir mucho más con Zamuzashi. Lo que pasa es que Zamuzashi es el mejor Pokémon para enfrentarme cuando tengo pocos Pokémon en el equipo. Porque es el... A ver, no es el más ofensivo, pero tiene más velocidad por norma general. Así que tiende a ser mejor para enfrentarme a Pokémon salvajes o Pokémon de entrenadores y tal. Y esto es una parte verde. Esto es lo que me lleva acá. Sí, es que me tienen que hacer un poco más de caso. Bueno, pues eso. Eso es más o menos lo que quiero hacer. Quería hacer otra cosa. Déjame mover esto en el notepad. Básicamente, tengo... Tengo una página que la llamo página multiuso, ¿vale? Es una página súper simple que me creé hace tiempo, que tiene algunas funciones que me suelen servir. A ver, página multiuso HTML. Algunas funciones que me suelen servir que generalmente haría de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, tiene una calculadora de regla de 3. Hago reglas de 3 todo el puto rato para algunas cosas, entonces es súper sencillo porque lo calcula directamente poniendo 4 inputs. Bueno, 3 inputs de mierda. Tengo horas con decimales a horas y minutos. Debería estar bien aquí. ¡Ah! Una persona. Hacía un montón que no veía una persona. Entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues hala, a combatir. Quiero decir, horas con decimales, por ejemplo, dices, vale, son 5 horas 34,34 y me lo pasa a 5 horas 20 minutos, ¿vale? Esta, por ejemplo, la puedo descartar, porque es súper sencilla, es literalmente coger 0,34 y multiplicarlo por 60. Tardo nada en hacerlo. Pero para algunas herramientas sí que me suele parecer útil. Voy a utilizar Aquajet, hago poco daño, pero bueno. Tengo, por ejemplo, una de media aritmética. Entonces, eso me sirvió para el vídeo de... Para el vídeo de Pokémon HeartGold y SoulSilver. ¿Se acuerdan que hacía un montón de medias de... Pues todos los Pokémon de la Torre Radio tienen una media del nivel no sé cuánto. Pues eso lo hice con esta herramienta. Básicamente tú vas insertando todos los números con espacios entre medio y te termina saliendo la media. Y también la desviación. También lo hice con la desviación. Me parecía interesante hacerlo con la desviación, sin más. Entonces, por ejemplo, 13, 15, 20, 19, 24. Media 18,2, desviación 3,86 o 3,87. Si no te mueres, mejor. Ouch. Bueno, eso no es muy bueno. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a sacar a Flambe, a MO02. Vamos a revivir. Está en curación de estado. ¡Nah! Luego tengo... Tengo una que es un temporizador que puedo quitar. Tengo una de repartir horas a la semana que definitivamente lo puedo quitar. Una del número de palabras que general... O sea, con el número de palabras de una crítica más o menos cuánto tiempo me va a llevar. Está bien, pero tampoco creo que me haga excesiva falta. Porque además, estos números van cambiando y tal. Ojalá hubiese una forma, seguro que hay una forma. Sí, porque simplemente guardarlo a un... ¿A un JSON o algo así? Sí, podría guardar todas estas cosas a un JSON, pero no sé cómo hacerlo. Automáticamente no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Bueno, da igual. La cuestión es que básicamente yo voy tomando notas de cuánto tiempo tardo en completar mis proyectos, ¿no? De vídeos. Por ejemplo... El vídeo de Pokémon Negro tardé 180... No, 97 horas en hacerlo. Pónganle ustedes que yo trabajo una media de 3 horas y media al día. ¿Vale? Más o menos. A veces es un poco menos, dependiendo de la parte del trabajo también. Pero a veces es un poco menos, a veces es un poco más. Hay días que llego a trabajar 4 horas sin ningún tipo de problema. Hay días que literalmente me paso 3 horas y me quiero morir. Todo depende. Como digo. Luego,
el ranking de mundos de Kingdom Hearts 2. Recuerden que ese vídeo es como el doble de largo. ...158 horas. ¿Por qué? Porque añadir los clips de un ranking de mundos es considerablemente más sencillo. Pero yo creo que ya he encontrado todo por aquí. Creo. Déjenme comprobar, no hay algo por ahí arriba. Pero creo que ya lo miré. Añadir clips en un ranking de mundos es considerablemente más sencillo. Porque generalmente todo se restringe al propio mundo en el que te encuentras, al final. Vale, a ver, ruta 23, vale, vamos a el bosque de los perdidos. Ay, coño. Por lo que tendremos que ir para acá. Mientras que, por ejemplo, en el vídeo de Pokémon Negro hablo de muchos otros videojuegos. En el de ranking de mundos de Kingdom Hearts 2 también, pero bueno. Pero quizá lo que más hago es hablar de momentos posteriores o cosas así. Y aún así ahora mismo... Perdón. Aún así ahora mismo me está costando muchísimo menos editar los vídeos porque muchas veces hablo de lo que está pasando en ese momento. Y no tengo por qué estar yendo a distintas partes del footage, ¿no? Del metraje que tengo. Por ejemplo, el de Minishoot Adventures tardé 23 horas en hacerlo. Estos vídeos, por favor, vayan y véanse el vídeo de Minishoot Adventures. Nah, me da igual, de verdad, ¿eh? O sea, me da completamente igual, lo digo simplemente un poco de broma, pero... Me da mucha pena porque es un vídeo en el que... A ver, no es tanto trabajo, definitivamente, ¿vale? Pero joder, me da un poco de pena, creo que el vídeo está bien. Es de esos vídeos que digo, joder, es que está bien hecho. No tiene la gran cosa. Pues sí, no le he puesto repelente. Lo iba a utilizar antes. Ah, vale. No debe ser entonces el problema del repelente. Que eso. A ver, obviamente no es tanta cantidad de trabajo como... Vale, entonces sí que es verdad que no hay repelente, ¿verdad? Como con otros proyectos y demás. Pero no sé, yo he visto el vídeo desde el principio al final. Tengo un par de reticencias, pero para mí es un 8 de 10, perfectísimamente. Ah, se renuevan las minisetas aquí. Entiendo. Eso tiene sentido, supongo. Así que eso, si les apetece, vayan y se lo ven. Si no, o sea... No me gustaría que le diesen una visita por dársela. No entren y salgan porque eso en verdad me jode más de lo que me ayuda. Entonces, si quieren, van y se lo ven. Es que simplemente, por ejemplo... los vídeos del canal de críticas sí que es verdad que llegan bastante gente. Pero los del canal de críticas extra necesito ayuda, básicamente. Necesito ayuda del algoritmo o cosas así. Y el algoritmo es un poco... En el vídeo de Horizon Chase sí, pero en este vídeo de Minishoot Adventures no. También supongo que es un videojuego... Muchísimo menos interesante. O sea, es un videojuego raro, supongo. Poco jugado. Es joven, si te has perdido, déjame echarte una mano. Vídeo de Pokémon Soul Silver. Este vídeo tardé más en terminarlo que el del ranking de mundos de Kingdom Hearts 2. 178 horas. Es de lejísimo el vídeo al que más horas le he dedicado. El vídeo de Final Fantasy 4, no lo contabilice todo, creo. Nah. Lo tengo aquí, pero como si no lo tuviese. Y me falta el de Horizon Chase Turbo, que tardé 12 horas. Ese vídeo lo hice muy rápido. Porque también es más corto que el vídeo de... De Minishoot Adventures. El de Minishoot Adventures es como el doble. Así que... Sí, tiene sentido. Ahora me toca, después de terminar todos estos videojuegos que estoy grabando a lo loco ahora, me pondré entonces con el con la crítica de The Great Ace Attorney. Y como ya he dicho, me gustaría hacerlo tanto del 1 como del 2, ya que me gustaría hacer como la historia entera. Creo que va a ser mejor para todo el mundo, se va a entender mejor. Y yo creo que será apreciado, definitivamente. De resto... A ver, hago esto, hago lo de
terminar cuanto antes, por así decirlo, con todos los videojuegos, porque quiero hacer lo de jugar un videojuego, hacerle crítica a ese videojuego, hacer otra cosa, hacer vídeo de esa cosa, ¿saben? Y no tal y como lo estoy haciendo ahora, que me voy pasando juegos y mientras me los voy pasando les voy haciendo críticas también. Prefiero lo de ir pasándome juegos y ir haciéndole crítica desde un punto de vista de manejar el tiempo. Porque si no, pónganse que empiezo a las 3 a trabajar en un vídeo, termino a las 7 y media. Eso son 4 horas y media de trabajo y no las voy a soportar. Yo me veo venir, no las voy a soportar. Porque a las 3 horas y media más o menos, ya mi cabeza empieza a decir para. ¿Sabes? Y sobre todo si voy a clase o tengo que hacer cosas en casa o cosas así, muy buena suerte sobreviviendo. No puedo, ¿sabes? No, o sea, mi cabeza no da, tío. Entonces sí que es verdad que hay algunos puntos en donde no me quiero hacer daño, pero bueno. Buena experiencia, al menos. Oh, te queda otro. Pues estamos muy jodidos. ¿Te lo cargas de un ariete? El Heracross es más rápido, claro. No sé en qué estoy pensando. Debería haber revivido a Samusashi en este turno. Bueno, es una putada que el Buffalord muera, ¿no? Porque sí que es verdad que no tengo muchísimo más aquí. Así que lo que voy a hacer es revivir. No quiero utilizar un Max Revivir. Me parece overkill. Vamos a revivir a Samusashi. Oh, perfecto, ok. Pues un revivir a Buffalord. Y ahora sacamos a Lippard y curamos a... Wait, ¿una demolición sacándole 11 niveles a un Basculin de mierda no mata al Basculin? Joder. Pues como ando diciendo, el punto al final es que la forma en la que lo hago es mejor a un nivel de salud mental, por así decirlo, de no terminar quemado. Lo cual significa que, en esencia, por norma general, o sea, es un gran plus, es lo que quiero decir. ¿Cuál es el problema que hay con esto? El gran problema que tengo con esto. Que si juego, o sea, tengo que grabar muy poco, o porque las críticas tardo una barbaridad de tiempo en hacerlas, y se me van a ir acumulando, ¿sabes? Y acumulando, y acumulando, y acumulando, y no... Es que no voy a poder, ¿sabes? Es que va a llegar un punto en el que voy a tener 20 críticas pendientes, y no es el punto para mí, ¿sabes? Quiero ir un poco a la par. Y yo intentando atraparme, porque, por ejemplo, la crítica de Soul Silver la tenía pendiente desde hace un montón de tiempo, la de Pokémon Negro igual. Ahora con Pokémon voy a la par, pero con el resto de sagas no. Me falta el de Ace Attorney. Me falta... Por cierto, ¿cuál es el siguiente lugar? Bosque de los Perdidos, Ruta 14. Vale, pues, voy. O sea, me quedan los de Great Ace Attorney. No estoy jugando en Ace Attorney, eso es verdad. Pero en cuanto termine... Bueno... Vamos a dejarlo a una parte. Vale, The Great Ace Attorney. Pero luego me queda el de Final Fantasy Tactics A2. Y estoy terminando Final Fantasy V y Pokémon Blanco 2. Es decir, voy a tener 4 críticas pendientes para cuando termine todos estos videojuegos. No, es que no me da. No me da. Anyway, en Ruta 14 habíamos dicho que la Ruta 14 era esta. No. ¿Cuál es la Ruta 14? Esta. ¿Y qué tengo que hacer? Cascada, creo que pone. Sí, vale. Buceo en la bahía arenisca y en ruta 20, invierno. Buena suerte. Buena suerte para lo del invierno, ¿eh? Vale, vamos a comprobar en la ruta 14 qué falta con la cascada. Vale, me imagino que es una de estas. Da igual. O sea, con que sea una cascada, debería poder subir.
Y además tengo la sensación, o sea, la crítica de The Great Ace Attorney, tengo que verme un vídeo que me recomendó una amiga hace un porrón de tiempo. Lo siento, Cintia. No lo va a escuchar, ¿vale? Pero me da igual, yo lo digo porque me hace gracia. Pero hace mucho, mucho tiempo. Adelante, amigos míos, mis Pokémon de tipo bicho. Hang on. Es que voy a buscarlo en la conversación. Tampoco hablo una barbaridad con ella, así que probablemente me lo haya mandado relativamente hace poco. Hace poco. Oh, no. Me lo ha mandado hace muchísimo más tiempo del que pensaba. Oh, no. Me pasa. Pero por lo menos sé que lo tengo que ver. Estoy muy triste. O no me lo recomiendo por aquí, que puede ser perfectamente, ¿eh? Buah, ¿no me lo recomiendo ella a lo mejor? Es que estoy ya en 2023 y dudo. No vamos a decir que es del 18 de abril de 2023. Soy un puto trasísimo de mierda, bro. Este es que es una cosa salvaje. Lo trazo de mierda que puedo llegar a ser. En fin, es una de esas cosas que digo, vale, recuerdo que tengo que verlo, pero es que el vídeo es larguísimo, lo siento. O sea, es una retrospectiva de estas, de la saga... Bueno, no de la saga, de la trilogía principal de Ace Attorney. Ace Attorney Retrospective. ¿Este vídeo? No, es este vídeo. La autora, supongo que es una autora. Sí, supongo. A ver, me da exactamente igual. ¿Le autore? Sí, es una señora. Vale. Pues ha hecho vídeos sobre Danganronpa, Undertale, a ver cuáles son los más populares. How Undertale and Deltarune Create Fear. Danganronpa 2, Danganronpa 3, en fin. La pava se nota igualmente. ¿Qué hace? Hace buenos vídeos, la verdad. El vídeo es de 3 horas y media, que en realidad no es tanto. Mis vídeos duran más. Joder, es que me odio. Es que no me soporto, tío, no me soporto. Vale, oye, teniendo en cuenta el nivel de estos Pokémon, voy a mover a Buffalord y ya está. Lo curaré, supongo. Pues el vídeo se llama básicamente Why Ace Attorney is a Classic. 3 horas 36 minutos 8 segundos. Y quiero vérmelo, porque el vídeo tiene una buena cantidad de visitas. Y también quiero, o sea, lo quiero ver como para tomar inspiración, ¿sabes? De no copiar lo que hace. Claro, podría haber llegado haciendo surf. Por eso tiene poco nivel, pero ahora con el tema de la cascada y tal, asumo que van a tener un poco más de nivel si es que hay entrenadores aquí arriba. Bueno, un sitio donde poner una pepita, la verdad. Entonces, por ejemplo, últimamente he estado viendo vídeos de Ginchu, ¿vale? Y una cosa que me gusta mucho de Ginchu... Ginchu, por cierto, es un desarrollador del videojuego Flat World, ¿vale? Joder, un karateka, justo. ¡Ja! Pues Ginchu básicamente hace vídeos de game dev, ¿no? De desarrollo de videojuegos. A mí me la pela el game dev. No tengo ningún tipo de intención de crear un videojuego. Esa mierda es horrenda. O sea, es una pérdida de dinero y tiempo. No pérdida. Pérdida me refiero a un nivel personal. Es gastar un montón de dinero, un montón de tiempo y un montón de salud mental para terminar haciendo el videojuego. Y es un mercado saturado ahora mismo. Entonces, no, ¿sabes? No quiero entrar en esa mierda. Pero me gusta ver sus vídeos. Creo que explica las cosas bien. Los vídeos suelen ser cortitos. Generalmente me voy a la cama, me veo un vídeo de él o lo que sea. A veces me pongo un vídeo de Europa o del Crusader Kings. Victoria es un poco más raro, el Victoria 3, ver vídeos, porque es un juego muy que es un clicker. O sea, tú le das y dinero sube y tú como...
guay, ¿sabes? Es un poco el tema de Victoria 3. Tiene muchísimo más, ¿vale? Me gusta Victoria 3. Pero en comparación, EU4 y Crusader Kings 3 se dan más a ese tipo de vídeo, ¿no? Este Conkeldurr me va a matar. De hecho, me va a matar 100%. No tengo forma de sobrevivir a este Conkeldurr, creo yo. Conkeldurr es más lento. Pero si me golpea, me mata. Yo creo que lo mejor es utilizar Ariete, porque es Stab. Y a lo mejor mata. Let's fucking go. Pues una de las cosas que hace Ginchu y que presenta muy a menudo es: ok, he tenido este problema en el videojuego, quiero hacer, por ejemplo, esta cosa, pero no sé cómo sortear el problema. Vamos a ver qué soluciones se implementan en otros videojuegos que yo he jugado. Y va presentándote videojuegos que ha ido jugando y dice: mira, pues aquí se hace de esta manera, mira, pues aquí hacen esto. Y es como, tío, qué interesante, ¿sabes? Y no es una forma tampoco de decir... te tienes que copiar de lo que... ¿Sabes? Ni tampoco estoy diciendo eso de... no, voy a hacer exactamente... Por cierto, aquí está el Santuario Abundancia, ¿verdad? Ok, volveremos aquí, ¿vale? Ahora, digo... vamos primero a curarnos. Y probablemente a poner un Pokémon que no sea... mi querido Samusashi... Porque lo estoy mirando y básicamente si el nivel medio es nivel 57, tampoco quiero seguir subiéndolo de nivel. Me debería bastar con, yo creo que, Fuerza Surf Cascada, así que puedo quitar uno de mis esclavos. A ver. ¿Qué Pokémon pongo de aquí? 56, 56, 55, 54. Vamos a moverte a ti, literalmente, solo. Porque... ¿Vale? Porque tienes menos nivel y te voy a mover a ti porque... Que también... O sea... Nah. Voy a mover a Scavalier. Lo prefiero. Vale, corte no sé si tendré que utilizarlo. Yo asumo que fuerza no tengo que utilizarla. Si la tengo que utilizar, pues mala suerte, tendré que volver. Venga, anda. Pero eso es para no overlevelear a Samusashi. Uy. Ay. Pero bueno, estoy viendo que en Pokémon Blanco y Negro 2 no voy a tener que subir de nivel, ¿eh? Para el alto mando. Al menos en esta primera parte. En la segunda probablemente sí. En la segunda ronda. Vale, yo asumo que ahora subimos por aquí. Vale, ok. Entendido. Tengo que enseñar surf. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. A ver. Justo he pulsado, no he oído el clic y he dicho... ¿Ha? Y luego me he dado cuenta de que es Samusashi quien no tiene. Buffalan puede aprender... Puede aprender surf, curiosamente. Bueno, pues como estaba diciendo, Ginchu suele hacer eso. Entonces, me parece una forma muy creativa porque yo también lo he hecho a veces con cosas de vídeos y tal. Y muchas veces digo, joder, es que me siento como que me estoy copiando. Pero por otra parte es como... Estoy literalmente tomando inspiración de cómo hace la gente este tipo de vídeos. Pero es que, o sea, soy yo y es todo el mundo. O sea, la mayoría de vídeos hacen las mismas estrategias y utilizan los mismos plugins y estas mierdas porque los editores tienen que popear 40 trillones de vídeos. ¿Pero tú tienes idea de cómo es Landorus cuando muestra su auténtico yo, chaval? Anda, pues claro, cambia de forma y sale volando a surcar los cielos. Igual que Tornados y Thunderous, que también cambian de forma. Vamos, al menos eso es lo que cuentan. Ah, vale, entonces veo que sí. Vamos, en realidad yo también lo sé de oídas, ¿eh? Este santuario está dedicado a un Pokémon que se llama Landorus. Siempre que Tornados y Thunderous asolan las casas y los campos de Teselia, Landorus viene a leerles la cartilla. Vamos, al menos esas eran las historias que corrían cuando mi abuelo era un crío.
Muy bien, pues en el Santuario Abundancia técnicamente encuentro un ataque que quería aprender aquí. Espacio raro es literalmente el ataque. El ataque que necesito. Déjenme poner el Saori. Ah, perfecto. Calcio, joder. Vaya objetos hay desperdigados por ahí. Bueno, pues... con mis vídeos y tal es un poco lo mismo, ¿no? Estas tierras son ricas gracias a la bendición de nuestro protector, Landorus. Y ya está. Bueno. Y con el guión intentaré que sea un poco la misma historia. Que simplemente... Bueno, me veré el vídeo probablemente y diré, vale, a ver... ¿Qué hace esta persona? ¿Cómo lleva la estructura? Y es un análisis básicamente de lo que está haciendo la creadora en el vídeo. Y cómo lleva ese vídeo, cómo presenta los argumentos y demás. Y qué va haciendo. Si es que me gusta. Esa es la parte más importante. Porque al final hay que tener en cuenta una cosa y es que... sí, definitivamente el vídeo tiene muchas visitas, pero hay muchos vídeos que tienen muchas visitas que a mí no me gustan. Y tampoco es como que un vídeo tenga visitas es directamente bueno. Hay que recordar eso también. Digo esto porque... Hay vídeos que... Al algoritmo les encanta, ¿vale? Ese vídeo, pero luego yo lo veo y digo... No me gusta la estructura de este vídeo. ¿Sabes? No puedo a lo mejor soportar hacer esa estructura yo. O directamente no puedo soportar la idea de... De ver un vídeo así. Incluso aunque sea muy visto. Uno de esos vídeos, de ese modelo de vídeos, ahora les digo... Unir fuerzas en combate, dos mejor que una. Dos mejor, pero ¿sabes qué significa mejor? Uno de ese tipo de vídeos es el vídeo gameplay que ya he dicho que entiendo por qué es así, pero no me gusta. Que es el tipo de vídeo de tipo gameplay que es, me he pasado este videojuego y lo que voy a hacer es hacer un voiceover de lo que me iba pasando en el videojuego. No puedo. Lo siento, no puedo. No sé... yo entiendo por qué funciona. O sea, a ver, esto es... Vale, hoy les voy a contar cómo me ha ido mi partida de Pokémon Blanco y Negro 2. Entonces, empiezo escogiendo a... Ozawott. Y ahora me pasa esto. Y entonces llegamos a no sé dónde y pasa no sé qué. Esto se suele ver mucho en el tipo de vídeo... Gracias, Suablo. En el tipo de vídeo que es un replay tipo desafío de algún tipo de videojuego, ¿no? No una primera partida a un videojuego. Sino, ¿me puedo pasar Pokémon Blanco y Negro 2 solo utilizando a Ozawott? Ese tipo de vídeo. Pues yo no soporto el modelo del tipo de gameplay comentado, ¿sabes? De ir cortando todo el videojuego y yo hablando por encima. El profesor Cheren me ha enseñado todo lo que sé sobre los Pokémon. Porque a mí lo que me gusta de un gameplay es ver a la persona lidiar con determinadas cosas. Creo que ese tipo de gameplay, ¿no? Ese tipo de vídeo está bien para algunos vídeos que pueden llegar a ser... O sea... Vamos a decir que lo que quieres es sacar algún tipo de conclusión estadística, ¿no? Pero se lían muchísimo en partes que son aburridas a veces. Y me dirán, bueno, Zeta, pero es que un gameplay total, es decir, pasarte el videojuego entero y subirlo, como hago, por ejemplo, yo ahora mismo, ¿no? Es igual, muchas veces te lías en partes que son tremendamente aburridas en donde no está pasando nada. Ya, pero bueno, hablo de otras cosas. ¿Sabes? No estoy hablando de lo que está sucediendo en pantalla, por ejemplo. A veces. También porque, por ejemplo, en Pokémon, ¿no? Pues, si me estoy enfrentando a alguien en la pelea final, por ejemplo, y tengo que estar pensando, me gusta ver a la persona que hace el proceso mental en el momento. Porque decir, ah, pues aquí, entonces, se me presenta este Pokémon y lo que hago es cambiar a este otro. ¿Por qué? Porque tiene esta habilidad que no sé cuánto. Porque es más o menos lo mismo, lo que pasa es que no veo a la persona procesarlo. Que es lo que más me gusta, ver cómo una persona se adapta a el inconveniente. Eso me da un poco de pena porque creo que es una pérdida. Igualmente, los gameplays comentados llevan existiendo muchísimo tiempo. Ya en... En las primeras épocas de YouTube en España, con el tema de Willy Rex, el Richard Betacode... me encanta coleccionar insectos y también Pokémon de tipo bicho. Y por supuesto también me encantan los combates. Dual Revolver... Veía un montón de Call of Duty en aquel entonces.
Felipe también lleva una barbaridad de tiempo. Los gameplays comentados eran básicamente: hola, buenas, aquí no sé quién, tal, pues bueno, esta es la partida que me he sacado, ¿no? Y entonces me contabas algo de tu puta vida. A mí esa mierda me gusta, porque me estás contando otra cosa mientras tengo algo de fondo. Y es como, rascas mi cerebrito, ¿sabes? Que es un poco lo que hago yo con estos vídeos. Yo te estoy hablando de mi putísima vida y mientras está en la pelea de fondo. Lo que pasa es que yo tengo que estar pensando en lo que estoy diciendo y en la pelea de fondo, por eso me trabo tanto todo el rato y se me van y los temas de conversación. Aunque eso es yo, generalmente, hablando, pero bueno. Entonces, ¿ven de dónde venía esto? Vale, ese tipo de vídeos a mí me resultan un poco más aburridos. Me resultan un poco más... bueno, supongo, ¿sabes? No, no sé, no me parece terrible, pero creo que llegas a ser aburrido después de un tiempo. Por ejemplo, hace un tiempo me salió un vídeo que era... ¿puedo completar Final Fantasy V utilizando solo el Mago Azul? Y yo como, venga, vamos a darle un intento. Porque justo estaba empezando Final Fantasy V. De hecho, llevaba a lo mejor 2 episodios de la serie. Y este pavo, el canal es literalmente eso todo el rato. ¿Me puedo pasar Final Fantasy V con solo esta clase? El tema es que ves un vídeo y ya los has visto todos. Porque es como, vale, pues entonces tengo esto. Y no es como... muchas veces siento que simplemente me está contando cosas que van como en mitad del propio vídeo, ¿no? Y... no sé. Bueno, ahora vamos a no sé dónde. Subimos. Pasa esto. Entonces vencemos a este jefe. Y ahora no sé qué. Y es como... uff, ¿sabes qué pereza? Por favor. Tampoco te digo que me vería un gameplay completo de solo eso, pero no sé, creo que debería haber un punto medio de ir un poco más al punto. O directamente me lo enseñas todo. Y el vídeo también. En mi opinión. Pero no sé, yo también soy muy quisquilloso con el contenido que consumo y tal. Entonces, en este caso, con... ¿Puedes salir de ahí? Me encantaría coger eso. No, izquierda. No, no, no a la derecha. Izquierda, ahora otra vez a la izquierda. ¿Te mueves a la izquierda, porfa? Gracias. Wait, ¿me puedes dejar atrapado aquí? Eso sería un memardo. ¿Me puedes dejar atrapado? No, ¿derecha? Derecha. Vamos, sé que quieres hacerlo. Esto es por testear, por el bien de la humanidad. ¿Me puedes dejar atrapado? ¡Me puede dejar atrapado! Las verduras de Ciudad Losa son tan buenas porque en su cultivo se emplea un abono especial de la más alta calidad. Concentra todas las propiedades nutritivas de la tierra y es apestoso, es repugnante a más no poder. Su aroma acre y punzante se impregna la ropa y te deja sin fosas nasales. Sí, ya lo estoy oliendo y creo que voy a vomitar. Si la tierra es apestosa, la cosecha es más sabrosa. Bueno, al final me ha dejado salir. Igualmente nunca deberías hacer eso porque... por lo menos en Final Fantasy, en los Pixel Remaster y tal, hacen una cosa que es que si tú mueves a un personaje así, el personaje como que se mueve o te deja pasar, pierde colisión, básicamente. Pero aquí no hay nada de eso. Así que bueno. A ver. Vamos para la derecha, vale. Pues tendrá que ser como por acá. ¿No? Tiene que haber una forma de llegar para allá. Ah, es aquí. Como te piquen mis Pokémon, alucinarás con su veneno. Por eso digo, no todo tipo de vídeo me parece que debería ser replicable simplemente porque tenga visitas. Otro tipo de vídeo que no me gustan son estas... entre comillas, porque yo un poco hago lo mismo, pero... que hacen exactamente eso de... pues aquí escojo a este Pokémon, ¿sabes? A Losawood, porque no sé qué. Y se ponen a contarme la historia de lo que hacen en el videojuego, cuando es una crítica, una retrospectiva o lo que sea. Es como... creo que pequé un poco de eso en la crítica de HeartGold y SoulSilver. Creo que, por ejemplo, decir escogí a este Pokémon no es malo. De hecho, me parece que está justificado. Estoy mirando dónde está mi móvil. Perdón. Uy, sorry. Sorry, le he dado con el pie, literalmente. Vale, por si me habían mandado algo, es que no lo sé. Llevo un rato sin mirar el móvil y he pensado... ¿y si alguien me ha mandado un mensaje importante? Piedra Día, bueno.
Pues ya está, Santuario Abundancia hecho. Quitamos esto y como mucho podemos hacer lo del buceo y el invierno. Lo que pasa es que no vamos a tener mucho tiempo para la calle Victoria. ¿Qué les parece? Lo voy a hacer igualmente porque me estoy viendo ya venir. Creo que lo que voy a hacer es tomar estos objetos que me han quedado por ahí. ¿Vale? Y vamos a hacer... O sea, cortaré el vídeo antes. O sea, que a lo mejor el vídeo es como de 50 minutos o algo así. Y luego, para el siguiente episodio... wait, buceo no lo tengo, ¿verdad? O sea, que no puedo ir a la bahía Arenisca todavía. Creo. Déjeme comprobarlo. ¿Y abajo? No, no lo tengo. Vale, pues literalmente solo tengo que cambiar a invierno. Entonces lo que voy a hacer es guardar, ahora lo cambio a invierno. ¿En qué estación estamos? ¿Puedo saberlo de alguna manera? Bueno, no pasa nada. Supongo que lo comprobaré. ¿Puedo saberlo de alguna forma? A lo mejor utilizando el objeto este. ¿Dónde está? El videomisor. Hugh Cheren Bell Mamá. ¿Qué me contaba mamá? No me acuerdo. Quiero charlar ruta 14. Vale, hasta luego. Y Bell, ¿qué me cuenta? Bueno, al menos esta mecánica existe. Háblame del grado de amistad. Vale, pues nada. Ok. Supongo que no. A lo mejor lo tiene otro, pero no lo sé. Vale, no pasa nada igualmente. Lo que estoy diciendo de los vídeos es... yo creo que, por ejemplo, decir el Pokémon que escoges, meter una broma de vez en cuando no está mal, ¿vale? Pero no me hagas un walkthrough crítica. Hazme una crítica, o un análisis, una reseña, una retrospectiva. Como lo, me da igual como lo quieras llamar, yo lo llamo crítica. Hazme eso y no un... un ensayo sobre una recolección de tu partida, porque no me importa, ¿sabes? Lo que hiciste en tu partida. Creo que yo en HeartGold y SoulSilver, en esa crítica, lo que intenté hacer fue, vale, ahora nos movemos a no sé dónde, y entonces sí que es verdad que a lo mejor hablo de mis decisiones si eso puede impactar a la crítica, o porque es lo siguiente que viene en el videojuego, simplemente, ¿no? Pero no les digo, yo qué sé, ahora nos enfrentamos a este entrenador y no sé cuánto. Ahora nos enfrentamos a este líder de gimnasio. O sea, intenté no caer mucho en esas repeticiones y simplemente, cada vez que mencionaba, por ejemplo, una ruta por la que estás pasando, mencionar algo de esa ruta. Si no tengo nada que mencionar del lugar por el que estoy pasando, no lo menciono, ¿sabes? Me da igual. Entonces, es que ahora no me acuerdo, tío. Tendré que mirar mi vídeo. A ver, Heart Gold, Soul Silver, crítica. Uy, no me sale mi propio vídeo. ¡Muéstrame mi vídeo! Kohaku Z, crítica. Qué mala es la función de búsqueda de YouTube, coño. Cállate, Z. Vale, aquí hablo de captura, no sé cuánto. Por ejemplo, aquí el señor Pokémon y interrogante, ¿no? A ver qué pasa. Vale, conocemos a Oak y nos da la Pokédex. Y entonces él nos llama. ¿Ven? Acabo de como resumir todo eso presentando solo las cosas más importantes. Que es, vale, llegamos a la casa del señor Pokémon, es la primera misión que nos han dado. Conocemos a Oak, nos da la Pokédex, es una parte bastante importante del juego. Y nos llama para que volvamos Elm. Nos pone en contexto para la historia y para lo que viene con Plata. Pokégear, Caña, Aparición, Team Rocket. Golpe cabeza. Esto es hablar de todo el golpe cabeza al nivel de los entrenadores. Es que siento que hago eso muchas veces. Como que no estoy hablando verdaderamente de... Ahora hago aquí y me enfrento a todos estos entrenadores. Y este entrenador no sé qué, ¿sabes? Al menos lo intento. Pero es lo que digo. Como que esas partes que son menos importantes para un gameplay. Que es... pues ahora me muevo aquí y hago esto. Y ahora me muevo aquí y hago esto otro. Esas cosas, por ejemplo, llego así a hacer este y entonces entro y hablo con esta persona que me habla de las medallas, ¿no?
Entonces, muchas veces en estos vídeos siento que no se me presenta ningún tipo de información del señor que te habla de las medallas en Ciudad Celeste. Yo lo que intentaría sería decir, entro, hablo con él, me da la información, me parece que es bueno que el videojuego tenga información sobre lo que hace cada medalla, y también me devuelve, si estamos jugando Rojo Fuego Verde Hoja, a el gameplay en la primera generación. Bueno, no me acuerdo si las medallas en la tercera generación también dan boost, pero que cada medalla da un boost al ataque o la defensa o lo que sea, ¿no? Entonces, es interesante presentar algo cuando tú vas a presentar algo de... O sea, vas a traer algo de información o de crítica, ¿no? O tu opinión sobre algunos aspectos del videojuego, porque estás haciendo una crítica. Pero cuando tú lo que estás es... Ey, yo qué sé... Vengo aquí y hago esto, vengo aquí y hago esto, vengo aquí y hago esto. Y eso es literalmente haber entrado en cuatro casas de Ciudad Celeste. Te enfrentas en... Vale, una que me gusta. Una que me gusta. El Puente Pepita. Nos enfrentamos a cinco entrenadores y entonces tenemos un miembro del Team Rocket al final. Ese miembro del Team Rocket lo derrotamos y entonces no... Bueno, primero nos pide que nos unamos y ante la negativa lo derrotamos y no sé qué, ¿no? Y muchas veces es como que se quedan ahí. A mí lo que me gustaría es que dices, bueno, pasamos al Puente Pepita, aquí hay cinco entrenadores, los derrotamos y llegamos al último. Este último nos pide que nos unamos al Team Rocket. Y podemos ver aquí cómo hay una forma de captación de miembros a través de la promesa de cierto dinero a través de las pepitas. Además, están los entrenadores y si los has derrotado a todos significa que tienes suficiente valor como para que un miembro del Team Rocket quiera que te unas a ellos, ¿no? Es una forma de narrativa y bla, bla, bla. Y puedes ir dando tu opinión acerca de todo esto y analizar algo narrativamente. En lugar de solo presentarlo y decir, hacemos esto, punto. ¿Sabes? Me parece muchísimo más corto. Creo que, como digo, en el vídeo de Heart Gold y Soul Silver pecó un poco de eso. Y por eso intenté acortar un poco más. Y en el vídeo de Pokémon Blanco y Negro, si no tengo una cosa importante que decir sobre... Y en el ranking de mundos de Kingdom Hearts 2 también... Pero creo que ahí tiene un poco más de sentido porque es un ranking de mundos. Entonces, narro todo lo que va pasando en el mundo, ¿vale? Hay una diferencia, creo yo, en el concepto del vídeo. Pero en la crítica de Pokémon Blanco y Negro, intenté acortar un poco esas partes. Si vengo aquí y pasa no sé qué, si no me aporta absolutamente nada a la narrativa o a las mecánicas o lo que sea, no voy a hablar de ello, no, me lo salto, da igual. Como mucho lo puedo presentar medio segundo, pero si no, es meter paja innecesariamente en el vídeo. De nuevo... Es una cosa que no me gusta y es una cosa que he tomado, obviamente, porque me gusta partir desde el primer punto y terminar en el final, ¿no? Y porque me permite seguir un hilo narrativo y ver todas las mecánicas que se van presentando y sobre las que se monta el videojuego. Mi problema es que, obviamente, es una cosa que, como digo, yo también estoy haciendo, a veces de manera inconsciente, y es algo que he intentado arreglar en Pokémon Blanco y Negro. Por eso digo, no siempre quiero imitar algo o tomar inspiración de algo, más bien, sino que a veces también quieres decir, oye, no, aquí vamos a hacer una cosa distinta, ¿sabes? No sé, para mí es un poco eso, pero... En fin. Vale, pues si entro al Santuario Abundancia, un segundo, debería cambiar a otoño y ahora a invierno... Y exacto, se queda en invierno, perfecto. Pues vamos a salir de aquí y ahora sí vamos a ir a esa ruta y conseguir lo último que me queda en el episodio. Cambia la canción. En invierno, qué bonito. Eso me gusta. Vale, era la primera ruta, ¿no? La ruta 20 es esta. Vale, pues vamos para allá. Creo que no hay muchísimas más cosas que cambien en invierno, que yo recuerde. Podemos echarle un ojo a distintas zonas y demás, pero creo que no. Creo que con partir de aquí y hacer esta parte deberíamos tener suficiente. No debería haber reiniciado la grabación porque se me va a quedar un episodio de 5 minutos. Wait. A mí me habían prometido que esto era en invierno. ¿Es en otoño porque llueve más? No entiendo entonces. Ojo, no estoy diciendo que me... A lo mejor me dijeron otra cosa y yo entendí invierno, ¿eh? Que yo soy muy especialito para estas cosas también. Vale, déjenme mirarlo. Déjenme buscarlo. Route 20 Unova. Route 20. Ahí está. Otoño.
Wait, entonces invierno, primavera, verano... Entonces estaba bien, porque estoy en otoño, ¿verdad? ¿Originalmente? Creo que sí. Ah, déjeme reiniciar, por favor. Vale, ya debería estar. Sorry, estaba jugando en verano, así que ahora cuando hagamos esto, perdón por esto, vale, ahí está, otoño. Y ahora, claro. Creo que también ha cambiado la canción ahora en otoño. Eso es bastante interesante, eso me gusta. Perdón por ir un poco rápido, pero me da pereza el estar viendo fundido a negro, verano. Fundido a negro, otoño, fundido a negro. Entramos al santuario abundante. Por favor. Déjenme vivir. Y... fíjate. Creativo. Me gusta. Vale, vale, vale. Pensé que se llenaría de agua, por eso pensé que era invierno en un primer momento. Pero ahora no, ahora me doy cuenta de lo que verdaderamente es. Perfecto. ¿Tú por casualidad sabrás vuelo, Pido? Por casualidad lo sabes. ¿Te imaginas que no puedo escapar de un Pido? Me parto el culo. El Pokémon más lento de la historia. Ay. Vale, vale. Pues sí, me parece creativo definitivamente utilizar esto. Pokéball. Objeto puta mierda. Pero también es verdad que entiendo que sea un objeto puta mierda porque es la primera ruta o segunda ruta del videojuego. Ya, así que vamos a conseguir literalmente objetos de mierda. A ver, tiene gracia por una parte porque, bueno, no... O sea, no es malo, ¿sabes? Me parece una buena idea. Es simplemente que, bueno... Vale, ¿qué podemos hacer aquí ahora? Porque no podemos pasar para acá de ninguna manera, ¿no? Hay que ir a lo mejor desde... Hang on. Vale, me extrañaba, pero siempre se puede intentar. Vale, definitivamente no es por ahí. What? ¿Se me está escapando algo? Se me tiene que estar escapando algo. Déjeme ver un mapa de la zona. ¡Oh! Vale. Joder, pues entonces no entiendo para qué han puesto todas las hojas ahí. Para despistar, supongo. Vale, no pasa nada. Es que básicamente en esta zona de aquí... ¿Se acuerdan que hay dos objetos por aquí abajo? Bueno, pues también hay una cascada aquí. Cosa que o bien no vi o bien decidí omitir. Así que ahora si subimos por aquí... deberíamos poder acceder a una zona donde... encontraremos enemigos, entrenadores. Te he sorprendido, ¿verdad? Si te pillo con la guardia baja. Bueno. También hay una cueva... ¿What? Me encanta ser paralizado por un Pokémon al que le saco 20 niveles. Ok, entiendo. Vale, vale, vale. Entiendo. O sea, ahora mismo no encontraremos nada en esta cueva. Pero más adelante sí. Estaba leyendo un poco porque, bueno, me llama la atención, la verdad, me interesa. Bien. Venga. Una valla sidra. Not bad. Dame otro caramelo raro.
¿Saben lo que podríamos hacer, de hecho? Buscar caramelos raros. Porque los necesitaré tarde o temprano. Y cuanto antes los tenga, mejor. Aunque también es verdad que, como no voy a subir mucho de nivel, antes el alto mando y tal, pues tampoco debería ser una cosa a la que dedique mucho mi tiempo ahora. Más adelante a lo mejor sí. Antes de la segunda ronda del alto mando, que seguramente tenga que entrenar, ahí los caramelos raros entran muy bien. ¿Les recuerda algo esto? Cosa muy curiosa, ¿eh? Esa es la canción que tienen... quien sepa de lo que va esto, es la canción que tienen en su respectivo videojuego, porque me suena una barbaridad, pero no lo sé. Bueno, vale, ok. No creo que lo haga, la verdad, no creo que vuelva para acá. Es que ese va a ser el problema, que no tengo mucho motivo para capturar eso, ¿no? Seta grande. Vale, y todavía me queda básicamente... Wait, ¿qué me queda? No, esa parte debería dar igual, no puedo acceder a ella. O sea, que es una parte que está ahí por estar. Entiendo. Vale, y quedan dos objetos abajo. Que es por aquí. Y... gracias. Hay un entrenador ahí también, by the way. Se puede ver. De hecho, hay dos entrenadores. Si hago así... No, no me ven. ¡Caramelo raro! Let's fucking go. ¿Cuántos tengo a estas alturas? Todavía no me sé los controles, perdón. No, no hay una forma de... Supongo que le tengo que dar aquí y ya está. Por nombre. Oh, los caramelos raros no están aquí. Ah, están aquí. 11. Va dos caramelos raros por Pokémon, así que no está mal. Se acercan unos pasos. Eres tú, te estaba esperando. A lo mejor hay otro objeto por aquí cerca. Hombre, la verdad es que... A ver, es un poco puta mierda que algunos de estos objetos, para ellos no solo necesites... literalmente, venir en otoño. Bueno, no solo necesitas la MO, que ya me parece... Ok, el jugador ha pasado por aquí, ha recordado que puede hacer surf, ha recordado que puede hacer cascada, así que más adelante viene con surf y cascada y consigue algo nuevo, ¿no? No solo eso, sino que además tienes que venir con... en otoño. No sé, me parece un poco overkill lo de las estaciones. A mí. O sea, es una cosa guay desde un punto de vista... artístico, es decir, la estética, la música y demás, pero... No sé. Otra valla sidra. Bueno, no las voy a utilizar nunca, porque me conozco, pero bueno. Vas a ver el espíritu de una ranger al rojo vivo. Bueno, pues... El siguiente vídeo, como estaba diciendo, es el de Ace Attorney. El siguiente después de ese será el de Final Fantasy Tactics A2. Pero antes de ello, o sea, después del vídeo de Ace Attorney para el canal de críticas... ¿De críticas? El normal. Actually, si me ataca con fuego, me mata. Lo mato con un retroceso. Más rápido que yo. Y no me mata. Ok. Pues sí, que me lo cargo. A ver, le saco bastante nivel y tengo mucho ataque, pero... Ya ves. Para la llama de tu espíritu. Una valla Sanama. Estas son las mejores porque te recuperan PP. Son básicamente... ¿cómo se dice? Éteres. Puedes combatir con ardor. Preparados, listos, ya. Después de eso, creo que lo que quiero... A ver, lo tengo todo anotado aquí. Porque me he hecho más o menos una guía de lo que quiero hacer. Vale, no. Primero quiero hacer las dos críticas.
es decir, crítica de The Great Ace Attorney, crítica de Final Fantasy Tactics A2. Y entonces empezaré. Crítica de Pokémon Blanco 2. Crítica de Nine Sols y ranking de Pokémon de Yoto. Crítica de Final Fantasy V. Crítica de Shingeki no Kyojin. Sí. Y ranking de mundos de Birth by Sleep. Crítica de Ace Attorney, del 1. Si es que me lo paso. A ver, no... Depende. Esto puede ser Ace Attorney y puede ser Xenogears. Mira, una valla que he encontrado entre la hojarasca. ¿Saben el problema? Me entierro para saber lo que sienten los Pokémon que viven bajo tierra. Tengo un gran dilema ahora mismo, y con esto ya termino el episodio hoy. Que tampoco es que tenga muchísimo más que hacer, la verdad. Tengo algo más que hacer. Sí, de hecho tengo un par de cosas que hacer. Ya que estoy, voy a aprovechar. Porque como en este episodio no estoy haciendo nada importante. Divide Dolores, tutor en Ciudad Amarga por 10 Yellow Shards. Ciudad Amarga está aquí. Y tengo que ver dónde están las Yellow Shards. Si no, me encantaría poder conseguirlas, farmearlas de alguna manera. Para lo que en Pokémon Blanco y Negro 2 sería en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Pero el Monte Tuerca todavía no puedo llegar. Relic Passage o Reversal Mountain. Vale, pues iríamos a la montaña Reversia esta. A ver, bueno, déjenme mirar si las tengo o si no. Tiene que estar por aquí. En parte amarilla. No. Bueno, ven, vámonos. Está todo bien. Montaña Reversia. Una pena no poder hacer vuelo a esas localizaciones, tío. Déjame en la puerta, o sea, ¿qué tanto te cuesta? No sé, a un nivel de... Es que es un TP, pero no sé. ¿Tanto cuesta programar tal cosa? Me hace tanta gracia el pulsar el botón B y que vaya más rápido. ¿Tengo un repelente puesto? No lo sé. Sí. Pues eso, mi idea, vale, es hacer estos vídeos y luego empezar con... vale, resen, porfa. No, parte verde. Fuck. Y luego empezar o con Ace Attorney... Bueno, Xenogears la voy a empezar, ¿vale? La saga Xeno la quiero empezar sí o sí porque quiero hablar de los videojuegos de la saga. Sad. Y estaba pensando, tengo dos opciones. Jugar otra vez toda la saga Ace Attorney y hacerle críticas decentes a todos los videojuegos de la saga. Esto es, si me gusta la crítica de The Great Ace Attorney, me gusta cómo queda esa crítica, lo haré. Si no, no, ¿vale? Ese es el concepto entero alrededor de ello, ¿vale? Porque me encantaría volver a hablar de los videojuegos, ¿vale? Tengo la sensación de que saldrá un nuevo Ace Attorney dentro de poco, porque llevan mucho tiempo sin sacar uno y han estado subiendo todos los videojuegos en las versiones remaster a Steam, bueno, a PC en general. Arte roja. Así que, me... No la encontraré, ya verá. Así que, me encantaría rejugarme la saga. A ver, también les digo, va a ser un coñazo otra vez por las partes de los videojuegos en inglés, ¿vale? Y por otra parte, no sé hasta qué punto me parece una cosa atractiva a un nivel de gameplay. Porque siendo sincero, verme jugar otra vez a los videojuegos no va a ser muy creativo. Va a ser lo mismo que ya han visto, ¿sabes? Y además yo voy a saber las cosas de los videojuegos, así que es como que... Voy a volver a no voy a tener que pensar tanto porque me acuerdo de algunas pruebas o lo que sea. Entonces, no sé. Ya veré porque es una cuestión muy rara. ¿Me gustaría? Sí. Porque, como digo, son videojuegos a los que les tengo aprecio. Creo que... Bueno, ya lo he dicho, Investigations 2 puede estar entre mi top 5 de videojuegos que más quiero en general, ¿vale?
que más me gustan, mis videojuegos favoritos. Pero no es tampoco tan fácil, porque de nuevo, puedo llegar a aburrirme muchísimo con esos videojuegos, por lo que viene siendo el núcleo del gameplay al final. Y tener que traducir me va a costar una barbaridad. Me encantaría tener una herramienta que me tradujese automáticamente, tío. Y me ha dado todos los colores, excepto la parte amarilla, obviamente. Porque no podía ser la primera. Se está riendo de mí el videojuego, creo yo. Ay. Ok. Pero sí, no sé. Como digo, tendremos que ver. Si hay una herramienta así, tío. Una herramienta que literalmente tome, aunque se lo fedeja a Google Translate o lo que sea, pero que me permita, aunque sea, tío, automáticamente en una ventana o algo así. O que le tenga que dar un botón y me lo traduzca automáticamente, me da igual, tío. Pero algo, ¿sabes? Algo que sea no tener que estar traduciendo todo el rato. Yo lo siento, es una cosa que sí que es verdad que no es tan terrible. Vale, lo entiendo. Pero a mí me cansa. Sobre todo porque, claro, es que tengo que grabar el videojuego. Y mi idea es grabar los videojuegos esta próxima vez solo uno. No 20 seguidos, ¿sabes? A lo mejor podría repartir un indie o lo que sea, pero también quiero hacer críticas de manga y de anime y demás, así que buena suerte. Es lo único que estoy diciendo. Buena suerte para mí, porque no sé. No creo que pueda aguantar jugar a Dual Destinies Spirit of Justice, Ace Attorney Investigations 1 y 2 en inglés. Y me dicen, bueno, pues juégalo en español. Uno, la única traducción disponible en español que tenemos es Dual Destinies Investigations 1. No debería ser mala. Yo confío en la gente que ha hecho la traducción. Pero ahora mismo estoy jugando una traducción temprana de Nine Sols, ¿vale? Y he jugado traducciones fans en el pasado y desearía no haberlo hecho. En prácticamente ninguno de los casos. ¿Hay algún videojuego que haya tenido una traducción al español que no me haya dado pena? No recuerdo si Ocarina of Time me dio pena o no cuando lo jugué, porque fue como 2018 y han pasado 6 años desde entonces. Joder. Quizá no era tan terrible. La de A Link to the Past fue completamente terrible, pero una cosa horrorosa en algunos puntos. Jugué una de... iba a decir Undertale. No, el videojuego en el que se basa Undertale. Que ahora no me sale. Earthbound. Se basa. Let's fucking go. Venga, televiaje y fuera de la mazmorra. Joder. Vaya puto farmeo de mierda. Vale, pues tengo esto. Tengo espacio raro. Onda certera era cueva manantial. Wait, pero la cueva manantial... No, la cueva manantial no puedo ir todavía, ¿verdad? No. O Energibola en ciudad en Gobe. Me acuerdo, general recuerda movimientos. Calle Victoria, ruta 15 y nivel 56. Pantano, Teja. Vale. Hay algunas de estas cosas que no puedo conseguir, pero vamos a por Energibola. Ya que puedo. Uy, no, ya lo tengo, perdón. Pues tengo energibola, tengo espacio raro, tengo dividido dolor. Me falta megacuerno y ya. Y para megacuerno tenemos que ir a la ciudad Faenza, que tenía el PWT aquí. ¿Puedo cambiar Pokémon? Sí, debería poder cambiar Pokémon en el PWT. En el... Perdón. Por lo menos tiene la música de Ciudad Faenza. Me gusta. Vale, esto es el ordenador. Bueno, el PC. Personal computer. Vale, no, continuamos. Operaciones. Y... actually, un segundito. No, ven para acá. Tú para acá. Y tú para acá. Porque son a los que les quiero enseñar estos movimientos. Y ya termino esto por hoy y... y hasta dentro de 4 días. Pues al final el episodio ha quedado más largo que de costumbre incluso. Vale, entonces. Tutor de movimientos, habíamos dicho, aquí en el PWT era, ¿verdad? Recuerda movimientos en el torneo Pokémon. ¿Eres tú? No, esto es poder oculto. ¿Eres tú?
No, eres el quita movimientos, así que el olvida movimientos, el recuerda movimientos tienes que ser tú. Sí, vamos a Samusashi. Megacuerno. Y es perder retroceso, ¿verdad? Ventisca, Quiet Surf y Megacuerno. Una pena porque retroceso en verdad no está mal como ataque. Pero siendo tipo normal no podemos pegar a mucha cosa con él. Yo qué sé. Vale, este está hecho entonces. Megacuerno hecho y Samusashi ya está hecho a un nivel de movimientos y demás. Ahora, Divide Dolor y Energibola. Vamos a enseñar Energibola que lo tenemos por aquí. Tiene que estar abajo del todo. Y espacio raro también, es verdad. Embrión. Vale, entonces. Recuperación y psíquico son los que dejamos. Psicocarga fuera. Y le damos espacio raro. Espacio raro es el movimiento, así que probablemente le dé un max PP o algo así. Porque la idea con este equipo es sacar a Embrión primero, poner un espacio raro y luego hacer lo que nos dé la gana. A partir de ahí sí que podemos hacer lo que nos dé la gana. No es una estrategia tan útil en singles que en doble. Pero bueno, sigue estando bien. Y por último, como digo, me falta Divide Dolor, que para eso tenemos que ir a Ciudad Amarga. Así que volamos a Ciudad Amarga. Divide Dolor en realidad no es tan buen movimiento para Cofagrigus, porque tiene poco HP, poca vida, pocos PS. Pero de entre todos los movimientos así un poco tanques y tal, creo que era el que más me interesaba. Vale, ahora es adivinar cuál era. Bueno. Divide Dolor. Y el que perdemos es básicamente, a ver, Maldición, Fuego Fatu, Divide Dolor y Bola Sombra. Pues sí, quitaremos Infortunio, supongo. A ver, Infortunio es mejor... Es que es una pena, porque en verdad... Si hacemos siempre Fuego Fatu o Maldición, Divide Dolor, Infortunio y tal, es mejor dejar Infortunio. Pero si no, Bola Sombra es mejor. Y yo creo que va a ser mejor, porque si hacemos Fuego Fatu o Maldición, Divide Dolor... El Pokémon debería morir solo, ¿vale? Y es cuando nos enfrentamos a un tanque o algo así. Pero... Si queremos salir y simplemente hacer daño a la sombra es mejor. O sea, creo que cuando vamos a hacer la estrategia normal de tanque... Vamos a salir a hacer Fuego Fatuo, Maldición... Y si no hemos muerto para ese momento, utilizar Divide Dolor. ¿Saben? Y entonces, muy básicamente, deberíamos poder hacer que el enemigo tenga menos vida, nosotros tengamos más... O directamente pegar con Bola Sombra, en todo caso. Si no, tendríamos que hacer Fuego Fatuo Maldición y siempre, ¿vale? Incluso si empezamos o si no, hacer Bola Sombra. Lo que estoy perdiendo son 20 de potencia base. Que se traducen en realidad en... 30... No. Sí, 30 de potencia base. De diferencia, lo cual en realidad no es tan malo. Y la reducción de defensa especial no está mal. Pues bueno, ahora sí, vamos a guardar y lo vamos a ir dejando por aquí. Bueno, lo de Isatorne ya veremos, ¿vale? No sé si, como digo, empezaré Isatorne de nuevo o no. Si no empiezo Isatorne, me gustaría empezar la saga Zelda, otra vez. Porque es una de las sagas que tenía empezadas y es una de esas sagas que de verdad me gustan los videojuegos en 3D. En 2D, el único que he jugado es A Link to the Past. A mí, no me gustó A Link to the Past. Me parece que es un videojuego excesivamente... O sea, te castiga en exceso. Tiene un montón de cosas muy perdidas en el mapa. Creo que la gente lo recuerda con mucha nostalgia, pero jugar a Link to the Past yo creo que es... hiper tedioso. Los controles son una mierda. O sea, tiene algo a un nivel de... los gráficos y la forma en la que funciona el videojuego. Y tiene como un aura, una esencia, ¿vale? Eso definitivamente, eso no se lo quito a Link to the Past. Pero el combate es una mierda, las mazmorras son más tediosas y molestas que otra cosa. Hay algunos jefes que están diseñados como si fuésemos putos psicópatas. No me gusta A Link to the Past. Entonces me tendría que pasar literalmente... Esperen. The Legend of Zelda
Games. Me tendría que pasar el Zelda de Miyamoto. El Zelda 2. Tela. A Link to the Past. ¿Fue el tercero? Me sorprende. Link's Awakening. Ocarina of Time. Majora's Mask. Oracle of Seasons. Oracle of Ages. Creo que solo tienes que jugarte uno de los dos. Four Swords. Nah, esto era un modo aventura. Juraría. Creo que no hace falta. The Wind Waker. Four Swords Adventure. No sé cómo es este. The Minish Cap. Twilight Princess. Phantom Hourglass. Spinny Tracks. Skyward Sword. A Link Between Worlds. Joder, este videojuego es tan viejo. Del 2013, joder. El Triforce Heroes creo que no, porque es multijugador. Breath of the Wild. Tears of the Kingdom. Echoes of Wisdom. Y entre medio tenemos Link's Awakening DX, que creo que es el que jugaría en lugar del Link's Awakening original. También puedo jugar ambos y simplemente... Porque con algunos videojuegos... No me acuerdo de qué saga era ahora. ¿Qué saga era? Estoy llevando Final Fantasy Pokémon. Final Fantasy Pokémon. Zelda y Saturni, los Xeno... Pues no me acuerdo ahora. Siempre he pensado que hay una serie de videojuegos que me gusta... ¡Ah! Coño, Ocarina of Time y Majora's Mask luego tienen las versiones 3D, ¿verdad? Pues me encantaría jugarlos, tipo, hacer una crítica de ambos, ¿sabes? Jugar Ocarina of Time y pasármelo también en 3D, lo cual a lo mejor sería muchísimo Ocarina of Time seguido, pero simplemente para comprobar qué son las cosas que cambian y simplemente introducirlo como, estas cosas cambian en esta versión, aquí me gusta más esto, aquí me gusta más de esta manera, o lo que sea. O sea, hacer una crítica al videojuego de Nintendo 64, pero decir, vale, en la versión 3D cambiaron estas cosas... Esto es un arreglo, aquí es un fallo o lo que sea. No hacer una crítica de Ocarina of Time 3D y otra de Majora's Mask 3D también. Vale, pues Link's Awakening DX, a lo mejor jugaría ambos, como digo, pero no lo sé. Porque si es el mismo videojuego, da igual. Por ejemplo, la versión de The Wind Waker, honestamente, lo jugaría en la versión HD. Porque es que da igual, uno que otro. Y el Twilight Princess HD también. Vale, el Link's Awakening, que es el remake, este sí que lo jugaría cuando salió. Y el Skyward Sword también lo jugaría en HD, porque la versión de Wii es un putísimo coñazo. Y creo que esos serían dos videojuegos. Porque luego hay un montón de videojuegos Hyrule Warriors y su puta madre, o sea, hay 20.000 trillones de videojuegos, pero... ¿Qué eso? Lo que estoy diciendo es que básicamente jugaría algo así. Lo cual es una saga bastante larga, pero tampoco tan larga como me lo esperaba. Quiero decir, Pokémon es muchísimo más larga. Final Fantasy es muchísimo más larga. Pero esa es un poco la idea. Entonces, tengo dos opciones, como estoy diciendo. Juego Pokémon. Cuando termine Pokémon, me paso los spin-offs de Pokémon. Y luego ya vemos lo que juego. Final Fantasy. Cuando me pase Final Fantasy, ya veré. Probablemente Dragon Quest o algo así. Probablemente, para seguir jugando en la saga de JRPGs de Square y demás. Ace Attorney. Cuando termine Ace Attorney, no sé si rejugar Ace Attorney, porque llevaba mucho tiempo sin jugarla. Y me gustaría hacerle crítica más a mi estilo de ahora, a la saga. Quiero decir, el 1 y el 2 no tienen crítica, el 3 tiene una crítica de mierda, el 4 tiene una crítica de mierda, Investigations e Investigations 2 tiene una crítica de mierda. A partir de Dual Destiny las críticas son un poco más aceptables. Dual Destiny y Spirit of Justice tienen críticas meh. Y el The Great Ace Attorney Adventures 1 me parece que también es un poco meh. Entonces, por eso mismo, porque no estoy contento con el trabajo de críticas que he hecho de la saga, preferiría rejugarla. Porque creo que hay un montón de contenido que se puede sacar. Pero si no me apetece, después de esta crítica de los The Great Ace Attorney, puedo literalmente pausarla, dejarla a un lado. Es que sería raro, porque tendría una crítica súper bien hecha de los The Great Ace Attorney, pero luego nada más de contenido de Ace Attorney. Y eso implica que esa crítica moriría en el canal, en lugar de hacer crecer más el canal. Por eso digo de jugar a Ace Attorney. Si no, jugaría Zelda. Y Xeno,
Que Xeno también me queda, porque Xeno, tengo que empezar con Xeno Years, luego Xeno Saga Episode 1, 2 and 3. Es decir, episodios 1, 2 y 3. By the way, ninguno de estos videojuegos está en castellano, en español. ¿Hay parches o algo así? Yo no he conseguido que el parche de Xeno Years me funcione, el parche al español. Me encantaría, porque no quiero... O sea, con los Ace Attorney es... me canso, ¿vale? Con Xeno Years es, literalmente no quiero sufrir lo que viene siendo traducir al español la cantidad de mierda filosófica en inglés de lenguaje complicado que va a ser el puto Xeno Years. Z no es tan complicado. No, sí, seguro que yo lo leo y lo entiendo, ¿vale? Que no es para tanto. Lo que no quiero es traducirlo. Porque encontrar las palabras bien, ese es el coñazo. Pero no lo sé. Y eso, los Xeno Saga Episode 1, 2 y 3. Luego Xenoblade 1, Xenoblade X, Xenoblade 2, Torna, Xenoblade 3. Esa es un poco la idea. Así que no sé, ya veré. Sobre todo es por Ace Attorney o Zelda. A partir de ahí ya veremos. Y pues eso, cuando termine Xeno no sé qué cojones haré. Ya veremos. Así que nada, espero que se lo hayan pasado bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.